Hola, hola, buenas noches amigos de La Mula TV, ¿cómo están? Nos reencontramos aquí en Radicales Libres y hoy día tenemos un invitado especial, parte de nuestro equipo original cuando hacíamos Radicales en RBC, se trata de Raúl Viner. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, aquí, un radical que regresa. Regresando por aquí. Y bueno, Raúl, antes de comentar los temas políticos que hay muchos esta semana, quería preguntarte por tu salud, ¿cómo estás? Porque nosotros sabemos que estás pasando un poco fastidiado temas de salud. ¿Cómo estás? Yo sí, te veo perfecto. Bueno, estoy saliendo adelante. Ha sido una prueba muy dura, mucho más que otras que he tenido anteriormente. Y no puedo decir que estoy vencedor pleno, pero estoy avanzando. Estás avanzando, perfecto, sí. Y se nota y de hecho estamos contigo, estimado Raúl. Bien, vamos a los temas de la semana, porque desde el inicio Radicales Libres se planteaba que tú estés acá todas las semanas, pero bueno, vino el tema de la enfermedad, pero aquí estás. Indulto presentado, la ministra ha señalado algo que es lo más obvio, ¿no? Bueno, hay 120 o 130 indultos presentados y en un país donde todos son iguales, pienso yo, el de Fujimori tenía que ser el número 131, ¿no? No tendría por qué adelantarse la cola, es como si el mini plum se hace una cola, pero bueno, es un tema político finalmente. ¿Qué sensación te da lo que está pasando? Fotos de Fujimori tirado en la cama, etcétera. Me da la impresión de que el gobierno se ha metido en un lío gordo, del cual le va a ser muy difícil salir. ¿Pero el gobierno por sí mismo? Porque los hijos iban a presentarlo igual, ¿no? No sé. Yo creo que los hijos habían entrado en ese juego político que era decir que el gobierno le toca, ¿no? Al gobierno le toca hacerlo. Él dijo, ¿de cuándo acá? Si lo que tienen que presentar son ellos mismos. Entonces ellos evaluaron esa declaración del presidente y llegaron a la conclusión de que el presidente les estaba invitando a presentar. Entonces, ahora con eso desató una dinámica Ollanta que lo pone en una situación muy complicada, porque después viene con que esto no está en agenda, ¿no? como una forma de tirar la pelota para adelante. Pero la verdad de las cosas es que ya está en agenda, ¿verdad? Ya está totalmente en agenda, es como dice por ahí, creo que Eduardo, que dice no hablar del indulto es no estar en agenda en este momento, ¿no es cierto? Ahora yo le veo al indulto hasta tres dimensiones, ¿no? Una dimensión que es de orden político. Si tú oyes hablar a los fujimoristas, lo que ellos te dicen es que el indulto es porque Fujimori es inocente, porque Fujimori tiene derecho de estar libre, de hacer política, de que hizo un buen gobierno, y si tuvo errores, los errores son nada, pero una balanza, ¿no? Y todo lo que quieras, y se plantea sobre la base del concepto de que el presidente puede decidir libremente a quién indulta y cortar de hecho, y que la sentencia siendo injusta, esta es la corrección de la sentencia, ¿no? Ese es el trámite de naturaleza política. Eso se está diciendo, y lo dicen ellos, porque como el indulto tiene el contenido de una solicitud de perdón, ¿no? Entonces quieren decir que en este caso el perdón es una ficción, como podría serlo que ellos hayan aceptado culpas de corrupción que no las que dicen que de las que son inocentes las aceptaron porque ya no las iban a ganar. Un resarcimiento histórico, ¿no? Claro. Bueno, pero hay una segunda dimensión que es esta dimensión médica, ¿no es cierto? Y en esta dimensión médica todos sabemos que no estamos ante un paciente terminal, que ante un paciente que se está agravando cada día, y que estamos ante una teatralización del mal para impresionar, para impactar, que ha sido sostenido muy fuertemente por los medios de comunicación. ¿Y no les importa sacar la foto de la boca y esa foto en la cama, ¿no? O sea, bueno, ¿dónde está la dignidad? No hay dignidad que valga. Y tenemos un complot que estuvo trabajado con el INEM, ¿no? Por el cual ¿con el INEM? Claro, porque Fujimori iba al INEM siempre. Le subía la presión y iba al INEM. Se cayó un día de la cama, fue al INEM. Ahora no, porque ya cambiaron las autoridades del INEM y ahora el médico que lo atendía ahí está en la clínica San Felipe. Ahora la clínica San Felipe la tienen que pagar ellos, que no pagan, dicho sea de paso, su reparación.
Entonces, esta dimensión médica está hecha, además con todo el trabajo de Aguinaga, ¿no es cierto?, para decirnos de que la prisión es la causante del mal. Sí. Cuando él tenía el cáncer en los años 90, este cáncer lo tuvo, claro, estando en el gobierno. O en todo caso que agrava el mal, dice. No, pero el mal ya no está, pues. O sea, le trajeron, él era el caso de un cáncer encapsulado, que es el que yo he tenido la primera vez que tuve, hace 7 años. Te lo sacan el flujo. Te lo sacan y ya está. Lo que tienes es que se producen, por tratarse de la lengua, afectaciones en la zona periférica que generan displasias, o sea, distorsiones de la célula, y es conveniente retirarlas para que no vayan a hacer otra neoplasia. No. Entonces, de 5 operaciones que ha podido Fujimori, solo una es de cáncer. Y el cáncer no le impidió ser candidato, escaparse del Perú, repostular a la reelección, ser candidato a senador, nada de eso le impidió, ¿no es cierto? Ni gritar soy inocente y todas esas cuestiones. Este es un asunto más reciente que probablemente esté determinado por el estado de depresión que parece tener, ¿no es cierto? Y parece hacerle mella a un político de primer nivel encontrarse en una situación de este tipo. Pero eso no es más que un problema de la carcelería. La carcelería le hace daño a cualquiera, ¿no? O sea, y por último hay una tercera dimensión, que es una dimensión que tiene que ver con la ética, ¿no? O que yo le llamé el cáncer de los presidentes. ¿Cuál es? Que quiere decir que el líder tiene una obligación de mostrar dignidad, pues. O sea, casi me entonces, si él dice que es inocente, él no puede pedir perdón. Y si le viene la enfermedad, se muere con la enfermedad, o Napoleón pidió perdón, ¿no? Y pusiste el caso de otros... Y claro, América Latina ha salido premiada en estos últimos 10 años con un montón de presidentes con cáncer. Y aquí nomás está el ejemplo de Santos, viniendo a la reunión que se produjo acá en el Perú con los países árabes, y con el cáncer al borde de la operación, y llegando a Bogotá, operarse esa misma tarde en que llegó, y luego salir entero. Pero es que el presidente tiene que mostrar que está entero, porque, como lo hace Chávez, ¿no es cierto? Si no está entero, ¿ya para qué quiero gobernar? Bueno, pues Fujimori puede decir, bueno, no quiero gobernar, quiero salir. Bueno, pero si tú eres un ser humano común y corriente, entonces tienes que expresarle a tu gente que tú te has retirado de la política, que estás pero mira, eso que tú has dicho, eso que tú has dicho es un argumento interesante que me parece los fujimoristas. Lo que dicen ellos es, no, lo que pasa es que tienen miedo que Fujimori salga y en una Fujimori se para y determina las elecciones, y es más, de repente podría él mismo estar ahí. Claro, pero eso nos vuelve hacia el túnel de Chavín de Huántara, hacia Fujichoc, hacia la yuca, ¿no es cierto? O sea, para el lado de los que criticamos a Fujimori. No, para ellos, para todos. Es el chino es sapo, se hace el muertito, claro. Y después sale y está bien. Pero a la gente no le interesó eso en el 2000, a la gente no le interesó pero eso. Pero por eso es un problema de ética. Es como tú educas a la sociedad. O sea, es el reino de la mentira. Entonces ya no le puedes creer, pues, si ellos creen así. Si ellos creen que ser presidente es el sapo, entonces yo no... Pero no solamente... pues ese es un debate interesante, porque yo estoy haciendo abogado del diablo, ¿no? Entonces, a pesar de ello, la mitad de la gente votó por Keiko, sabiendo que lo iba a liberar a su padre posiblemente, y... Un poquito menos de la mitad, digamos, pero más o menos por ahí. Y ahora las encuestas manipuladas, ¿no? Hay mucha gente que dice, sí, pues ya que salga, pues, ¿no? Entonces, y hay un artículo muy interesante de Vergara en esta edición de Poder que dice, para superar el fujimorismo, de alguna manera hay que tratar de comprender bien todas sus extensiones, sus ramificaciones, ¿no? Y a veces ahí quizá los que somos antifujimoristas, por llamarlo de alguna manera, quizá debamos hacer un poquito más, o sea, sin dejar de lado la dimensión ética, la dimensión moral, la dimensión legal, pero quizás tratar de entender un poco más el fenómeno, no sé qué opinas. No, claro, el fujimorismo es una cosa no terminada de comprender. O sea, es un fenómeno de derecha con base popular, ¿no es cierto? De derecha, además derecha de la derecha.
¿no? Pues, pero a la vez con una presencia en sectores populares significativa, ¿no? Un grupo además al que el resto de la derecha no lo hubiera querido tener en la presidencia. Una vez que tenía que escoger entre Keiko y Humala, no le quedaba más alternativa en ese momento. Entonces, sí que el fujimorismo es un fenómeno complejo y propio del Perú, digamos. Y que todavía no termina. Y que no, de lejos, no ha terminado. Y que está funcionando alrededor de la familia Fujimori, porque eso es indudable. Si el fujimorismo es eso, el indulto... Mira, el Fujimori ha demostrado que él... el que le cree es tonto, eso te lo ha dicho en tu casa. Sí. Entonces, respecto al tema del indulto, el tema es por qué le tenemos que creer, ¿no? ¿Por qué le tenemos que creer? Porque si imagínate tú nos encontráramos ante la tipo de situación así. No, él está presentando una serie de argumentos para que le crean que está enfermo, pero no, finalmente... Yo estoy retirándome de la política. Estoy en un estado de salud muy deteriorado. No, igual, así lo digas, sabemos que es la mentira, ¿no? Bueno, y creo que este país, pido perdón al país por todas estas razones, bueno, de repente podríamos discutir de otra manera el tema, no, pero se ha planteado como una batalla política. Y si es una batalla política, las batallas políticas se dan, pues. Exacto. Eso es, mira, yo me quedo con eso, o sea, legal, que el indulto, que la comisión, que... los médicos ya... No, ese es el asunto más político que puede haber. Pero imagínate si hasta cuando los médicos tengan que decir algo, ¿no es cierto? Ya están influenciados. O cuando la ministra dice, tiene que hacer la cola. O sea, no es un asunto legal. El peligro es que te agarren y te digan, ahora van a salir 131. En ese caso, no, pero sería interesante que termine, o sea, sale Fujimori, pero sale con los otros 131 delincuentes, porque todos los que cometen delitos son delincuentes, y bueno, digamos. Vamos a hacer la primera pausa en Radicales Libres de hoy miércoles para volver con Raúl Vino. Continuamos en Radicales Libres y estamos conversando con Raúl Binder. En la primera parte hemos hecho un análisis acerca de los alcances del indulto y hemos llegado a una conclusión de que es un tema político, sobre todo. Así hayan temas médicos, legales, yo también creo que es lo más político que pueda haber es la posibilidad del indulto o no a Alberto Fujimori. Y ahora vamos a hablar sobre las huelgas en nuestro país, que está representada en estos instantes por la huelga de la Federación Médica del MINSA, que ha tenido una solución a medias en salud, que también una solución parcial, negociaciones en el Ministerio de Educación y amenazas de huelgas de administrativos también en el Ministerio de Salud. ¿Qué está pasando ahí? ¿Se dieron cuenta los empleados públicos de que es la hora de ajustar? Mira, sí, que se dieron cuenta, ¿no? Eso es cierto. Estos son típicos conflictos de naturaleza redistributiva. Claro. Que están queriendo decir que el tema del país no es que crezca y que se hagan programas sociales, que más o menos el diseño actual del ollantismo, porque hay una inmensa bolsa de población que lo que quiere es mayor participación. No se sienten excluidos, pero se sienten completamente marginados del reparto. O sea, tienen un reparto, participan del reparto de una manera dentro de todo el PBI, ¿no es cierto? Dentro de la renta nacional, la participación de lo que es remuneraciones frente a utilidades ha ido decreciendo de manera continua. Decreció en el periodo del ajuste y está decreciendo. Y no ha seguido decreciendo. Pero es en 20%. O sea, no es que haya decrecido el salario, sino que más velocidad tiene el crecimiento las utilidades. Entonces va, la parte de las utilidades crece más y lo hace a costa de la parte de las remuneraciones. Entonces, hay un problema de ese tipo.
Y hay un problema también de muchísimos tiempos en que se han hecho pactos parciales que no han sido cumplidos, o sea, que han sido cumplidos muy, muy inconsistentemente, victorias que se creían que después se diluyeron en el tiempo. ¿Cómo cuál? Sí, las actas famosas. Ah, las famosas actas de entendimiento. Entonces, pero estos conflictos de naturaleza laboral van de la mano con los conflictos que tienen que ver con el trato con la inversión, ¿no? Que son los conflictos ambientales, los conflictos sociales, que tiene que ver, bueno, si yo le doy a la inversión este espacio, ¿cómo afecta esto las condiciones de vida, la calidad de vida de la gente que está ahí, ¿no es cierto? Y cómo esa gente además incluso participa también de la nueva, de la explotación de los recursos naturales. Bueno, todos estos son temas del crecimiento económico. El crecimiento económico tenía que producir ese tipo de situación. Y si no lo produjo anteriormente en el Perú, de manera tan aguda como ahora, es porque veníamos de una crisis tremenda en los años 80 y de una dureza gubernamental en los 90 que retrasaron el desembalse. Pero ahora el desembalse en este momento tiene un componente adicional, que es la frustración profunda de la gente respecto a la victoria del 5 de junio del año pasado. Sobre todo sí, los que están movilizados ahorita, ¿no? Claro, todos ellos votaron por Ollanta. Entonces la sensación de que han sido burlados está marcando el conflicto. O sea, le están devolviendo en su actitud dura, porque si los conflictos tienen actitud dura, ¿no? La gente no está así para la primera oferta aceptarla, ¿no? Le dicen no y siguen peleando, ¿no? Y además hay una cosa extrañísima, porque normalmente cuando empiezan los conflictos hay un radicalismo que después empieza a moderarse y los más radicales se aíslan. Pero aquí se ha producido un fenómeno, en lo de Conare, por ejemplo, y también en el mismo Conga, de que los radicales siguen teniendo audiencia, ¿no? Siguen teniendo audiencia, porque la gente está muy, muy desilusionada. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que nos estamos introduciendo a un periodo en el cual la inestabilidad social es la componente principal de la crisis política del gobierno. Lo que Conga se está reactivando hoy día, ¿no? Hoy día, claro, pero se reactiva, uno ya no sabe dónde puede terminar esto, porque cuando uno reflexiona y dice lo de Conga quieren es que el gobierno firme un documento de que nunca va a haber Conga, eso parece irracional, ¿no es cierto? A mí no. Bueno, pero parece irracional que un gobierno firme, pues. Yeah. Como que parece irracional que de un solo salto los médicos de Minsa quieran ganar como los de salud. Parece irracional, siempre se ha tomado como una especie de escalerita que van subiendo en esta No, claro, edad. Pero claro, es la máxima, sí, ¿no? Claro, pero, o sea, no, ahorita no. Ahorita no es la máxima es 12.000 soles. Lo que están diciendo ellos es que no quieren transar si no les dan el mismo aumento que les han dado los de salud. Que son como 1.500 más. Claro, entonces quieren ver al final 200. Lo que te quiero decir es que esos son reflejos de dureza. En la huelga de educación había un tema sobre la ley, ¿no? Sobre la nueva ley que ofrecía el gobierno, que a la gente no le gustaba tampoco. Entonces, si tú ves. Pero en educación al final han levantado la huelga. Han levantado, claro, porque además, curiosamente, Patria Roja pasa a ser en ese caso una dirigencia tradicional, una dirigencia más conservadora. Ahora, es más fácil maletear a los profesores, decirles protero a líderes, una cosa así, que con los médicos, ¿no? Los médicos tienen un poder, en el imaginario también no son los mismos que los maestros, ¿no? No, definitivamente, porque además ya los maestros están recorridos en estas acusaciones, ¿no? Pero ahora, lo que te quiero decir es lo siguiente. Este tipo de conflicto, por ejemplo, es muy distinto al que vive España, al que vive Grecia, que es un conflicto dirigido a saber quién va a pagar la crisis. Aquí estamos viviendo una especie de otro periodo. Pero el tema, por eso esto tiene que ver con la economía, el tema es hasta dónde aguanta la economía peruana. O sea, porque, ¿qué te voy a decir? En el año 73-74 el Perú vivía un proceso de lucha por el crecimiento. O sea, también había un crecimiento y una idea, es donde llega el pico de la más alta de remuneración. Pero
Pero, y a partir del año 74-75 empiezan a hacerse los elementos de crisis. El 92. Y hasta pucha, ¿no? Hasta que y ahí, entonces, todo ese periodo, la gente en un determinado momento descubre que ya no está luchando por mejoras, sino que está luchando por conservar lo que tiene. Claro, ahora sí está luchando por mejores. Ahora está luchando por mejores. Y bueno, a mí me parece lógica esa lucha, ¿no es cierto? Porque si no es en este momento en que... Aparte, si es que el Estado... Debió ser antes. Sí, posiblemente debió ser antes, ¿no? Pero digamos, ahorita, si es que el Estado quiere, ¿no?, mejorar las condiciones de vida de la población, eso pasa también por mejorar las condiciones laborales de los dos brazos clave, por lo menos salud y educación, ¿no? Eso no se está entendiendo. O sea, finalmente lo que se le está diciendo es, bueno, vamos a comenzar a negociar para ir hacia una propuesta integral. Bueno, que suena lógico también lo que dicen los del Ministerio de Salud, pero obviamente los médicos quieren salir ahí con algo claro. Sí, bueno, claro, aquí lo que se ve es que el verdadero poder está concentrado en el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene la plaza para aumentarle a los médicos, pero pensará que si les aumenta a los médicos, la huelga que le va a seguir va a ser de policías, va a ser que quieren un aumento como los médicos. Claro, pero como le quieren aumentar a los médicos de salud, pues, ¿no es cierto? Entonces los médicos... Claro, pero es que es verdad que todo el mundo... que esas huelgas son justas. O sea, pero claro, pues... ese es el tema. Ahora, verlo eso desde el ángulo político representa concluir que hay un problema de gobernabilidad. Y el famoso Consejo Nacional de que Ollanta propuso en su primer mensaje y habló de un consejo, ¿no? O una de las ideas que se le cruzó quedó en el aire también. Sí, pero mira el detalle. ¿Cómo definiríamos al gabinete Lerner? Era, ante todo, un gabinete de centro, ¿no?, donde habían algunos elementos de izquierda y algunos elementos de derecha, y una especie de arbitraje, y un gabinete que tenía una intención de evitar que los conflictos se agudizaran, vía el diálogo, ¿no es cierto? Cuando fracasa el diálogo, fracasa el gabinete de Lerner y cae, y viene un gabinete de represión, donde el diálogo está subordinado a la represión. Después de los muertos dialogamos, ¿cierto? Después de que te ha impuesto, digamos, el estado de emergencia y todo eso, dialogo contigo, ¿no? A la defensiva tiene que dialogar. Bueno, eso también fracasó. Ahora, si uno quiere encontrar una definición a este gabinete, no la encuentra. Eso es lo que... no me encuentro. Hay algunos que no encuentran al primer ministro. Jiménez, porque lo de Jiménez, el señor, pues es un señor muy respetable, lo que fuese, pero... políticamente, el señor está pintado en la pared. ¿Dónde está? Hay que morir de risa. Dice una cosa y el día siguiente me equivoqué, y en fin, no tiene fuerza. Se ha creado un consejo consultivo de personalidades interesantes, pero ¿qué más? Mira, alrededor de este tema de Chavín de Huanta, ¿ya? ¿Qué se había dicho? Yo siempre tuve mucha desconfianza, te lo he dicho en público, respecto al tema de que esto se agotara en sancionar a Montesinos, a Hermosa, a Guamán y a Samud, que había sido una especie de transacción, ¿ya?, para no afectar a los comandos, y entonces ahí se inventó esta teoría de los gallinazos y toda esa cosa. Pero el gobierno armó una tremenda contraperitaje, ¿no?, para demostrar que no había habido las ejecuciones. Por eso ayer le he dicho que sí. Pero ayer le he dicho que sí. Pero es culpado a los gallinazos, ha culpado a Montesinos y compañía. Y ahora, ¿quién es el culpable? Samudio, pero Samudio está... No está diciendo, está dejando abierta la puerta para que llegue a los comandos. Entonces, es como el asunto de los niños, ¿no es cierto? Los niños que estaban secuestrados por Sendero, que después resultan secuestrados por el gobierno. Entonces, y el presidente que dice que las mujeres que detuvieron eran senderistas, cuando ya las mujeres ya se regresaron a... Sí, están ahí. Entonces, es un gobierno que produce, digamos, resultados inversos a lo que plantea. Entonces, eso, ese gabinete, un gabinete así tan contrecho, es un asunto que no hace sino agravar este problema, pero para mostrar que Ollanta no se puede manejar correctamente ante la presión social de los sectores que antes eran su base social. Uh-huh. O sea que no calculó, ¿no?, el grado de oposición. Bueno, yo creo que se le pasó por la cabeza aquello que me dijo él a mí, directamente a la cara, que a los radicales los tengo acá en el bolsillo. Ah.
Y si lo, él creía tenerlo en el bolsillo, apenas empezó el gobierno, se le empezaron a salir de los bolsillos y le han roto todo el pantalón, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ante un tipo de cosas. Entonces, concluye en esto. La situación económica del Perú, ¿no?, todavía da para esto, pero ¿cuánto tiempo va a dar? Yo no creo que lo dé más de 1 o 2 años. 2 años, de acá a 2 años, vamos a tener todo el problema de que la situación internacional va a seguirse deteriorando, porque probablemente es, así sea, hay un ciclo de unos 5 años de estas vacas flacas, y en ese momento el Perú va a empezar a pasar a quién paga la crisis, ¿cierto? Ya a la otra, al otro escenario. Pero lo que deberíamos haber hecho es, pues, poner bases para no depender de esa venta de materias primas y hacer tecnología o en fin, es lo que no se hizo antes, y tampoco este gobierno lo ha tenido clara. O sea, a pesar de que estaba clarísimo en el documento de la gran transformación, ¿no? Hacemos la segunda pausa aquí en Radicales Libres. Estamos conversando con Raúl Binder acerca de los temas de coyuntura. Volvemos en un instante. Continuamos aquí en Radicales Libres en el tercer bloque del programa del día de hoy, miércoles 17 de octubre, y estamos conversando con Raúl Binder. En la primera parte hemos hablado del indulto, en la segunda acerca de las huelgas y la economía del país, y ahora vamos a conversar acerca de otra de las cuestiones que nos persigue desde hace mucho tiempo. En el 93, 94, 95... se suponía que habíamos triunfado sobre Sendero Luminoso, pero ahí quedaron en ciertas zonas del país los llamados remanentes, que hasta ahora siguen teniendo una presencia política, digamos, secuencial, pero que en los últimos meses se ha asentado y está llegando hasta el peligro de un ataque al ducto de Camisea, lo cual sí sería una cosa fuera de todo pronóstico. Ha habido también ahora hace poco otro ataque a los helicópteros en esta parte del país y un asesinato a 2 policías que antes Ana salió a decir que son más narcos que senderistas, etcétera, pero tú has escrito un artículo ahora al respecto en el cual de alguna manera dices no, sí son más senderistas que brazo armado del narcotráfico. Sí, yo creo que lo que domina todo esto es una enorme confusión. ¿No? ¿Cuál es la confusión central? Mira, por ejemplo, aquí te dicen lo siguiente. ¿Cuál es la razón por la cual hay que indultar a Fujimori o tener tanta consideración por Fujimori? Porque derrotó el terrorismo. Y después te dicen a continuación, y necesitamos a Fujimori para derrotar al terrorismo. Entonces, hay un contrasentido, ¿no es cierto? Y está así, o sea, qué sé yo. Destruyen unos helicópteros y el presidente dice, ya tengo lista la ley de negacionismo, como si lo impidiendo hablar sobre Sendero van a salvarse los helicópteros. Y está pidiendo más leyes, el presidente dice, más leyes, Congreso, claro, no, claro, entonces, y encima está esta confusión que arman Antesana, los hombres más armados de Perú, Vargas y ¿cómo se llama? Y Aranga, que es decir que el sendero de hoy ya no tiene nada que ver con el sendero anterior, en el sentido de que ahora son un brazo armado del narcotráfico, no son más que un cártel, lo único que les interesa no son los objetivos militares ni los objetivos políticos, sino lo que les interesa son los objetivos de control de territorio, por las zonas donde... Pero yo también más o menos tengo ese interés, porque ¿qué más pueden querer estos que están ahí en el rango 50, 80, 90? O sea, ya no van a poder conquistar el poder. Que mira, ponte esta figura, porque de ahí viene el valor del concepto narcoterrorismo, ponte esta figura. Sendero, ¿por qué es derrotado? Es derrotado porque caen sus dirigentes, no porque caen sus estructuras armadas. Y las estructuras armadas más desarrolladas eran las de la selva. ¿Ya?
esas estructuras armadas se quedan sin liderazgo. A eso es a lo que se le llamó remanentes, pero no eran remanentes porque fueran los que se escaparon de un combate y fueron corriendo, sino eran los que no cayeron en un combate. ¿Ya? Esas estructuras militares han tenido que pasar por todo un periodo de sobrevivencia, distinta a la de Guayaga, de la de Braga. ¿20 años? ¿No? Pasó un periodo de sobrevivencia, un periodo donde tenían que demostrar que podían salir adelante. Pero luego han pasado a una etapa de control territorial, que ya es la que estamos viviendo. ¿Y para qué lo hacen? O sea, ¿qué es lo que hay de por medio? Lo que hay de por medio es que si no hubiera sendero ahí, el narcotráfico de todas maneras habría. Pero, y el narcotráfico hubiera ocupado con sus grupos armados, con sus grupos de sicarios o lo que fuera, el control de todo eso. Pero en ninguna manera el narcotráfico hubiera desatado una guerra contra el Estado, porque los narcotraficantes no hacen guerra contra el Estado. Bueno, en México sí hay una guerra contra el Estado. No. Lo de México es una guerra entre bandas. No, pero también contra el Estado. No, el Estado les ha hecho una guerra. Y ellos responden. No, pero ese es distinto. Pues. Escúchame, el narcotráfico no va a tomar el palacio de... Reacciona. Lo que yo quiero decirte es que aquí, esta supuesta banda narcotraficante de Sendero, lo que hace es secuestradores, ¿no es cierto? Luego dejarlos irse, generar una militarización de la zona y luego demostrarles a través de una serie de actos que los militares no controlan el territorio. ¿Qué produce? O después venir y tomarse los helicópteros y destruirlos. O sea, le dice a los dos. Le dice y a los narcotraficantes le dice, yo acá soy. Y entonces los narcotraficantes tienen que tratar con ellos. Porque ellos eran un poder militar preexistente. Cuando los narcos tratan de imponer su... se encuentran con eso. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Le van a hacer la guerra a Sendero o prefieren trabajar con Sendero? Trabajan con Sendero, así como trabajan con la policía. Ya, si trabajan con Sendero, entonces ¿dónde queda este término? ¿Qué significa realmente esto de narcoterrorismo? ¿Es narco y terrorismo? Entonces, no, lo que hay es un senderismo, hay un senderismo que mantiene una guerra con el Estado, ¿no? Que esta guerra no se está desarrollando como una guerra nacional, se está desarrollando como una guerra local, ¿no? Que esa guerra se financia con los fondos del narcotráfico y también con los cupos de la madera y con los cupos del petróleo. ¿A qué apunta esa guerra? Porque ese camarada, como se llama, no va a llegar a Lima a tomar el poder. Ah, eso es lo que yo pienso y lo que tú piensas. Pero eso no es necesariamente lo que ellos piensan. Ellos piensan, porque mira, del control, el propio gobierno, con su conocida sabiduría, ha marcado la demostración de que Sendero está creciendo. Antes era Brahe y ahora es Brahim. Sí. Mañana le va a poner Brahimú, porque va a ser el Urubamba también, porque por ahí se están yendo. Entonces, entonces ya te vas dando cuenta tú que la propia sigla... Brahimú con la convención. Entonces, lo que te está queriendo decir todo eso es de que ellos tienen por lo menos una estrategia ahí planteada, una estrategia a 100 años de repente, ¿ya? Pero una estrategia. Lo que pasa es que el Estado no la tiene. Solo para terminar con el tema de Sendero y regresar al tema de la estrategia del Estado. Ya, pero de esos que están ahí, cabecillas y todo, ninguno creo que es original del Sendero de Abimael, ¿no? Ya son del Sendero original, pero ninguno es dirigente nacional. Pero tienen una edad, pues, son jóvenes. Ah, no, por supuesto, salvo el José, que debe haber empezado a militar. Pero los demás son, en el 94, son senderistas después 84. De la caída de Abimael. Sí, la mayoría. Absolutamente, y toda la tropa es eso. Y por lo tanto, no le es tan difícil a esa gente haber renegado de Abimael. No, claro, porque nunca fueron tampoco. Eso es a lo que yo voy. O sea, no es el sendero, digamos, de alguna manera. Es un líder senderista que tiene una organización. Pero es una organización maoísta. Eso es lo que es. O sea, porque eso tiene mucho que ver con cómo funciona. Una organización de narcos es una organización de delincuentes, ¿no es cierto? Delincuentes comunes, digamos, donde cada quien quiere tener, y por eso es que se hacen guerras entre ellos. En cambio, esta es una estructura militarizada. Por eso, ¿por qué se llaman PC militarizado? Porque justamente, como hay tanto dinero en juego, ellos tienen que autocontrolarse, ¿no? De que eso no lo descomponga. Porque si no, entonces ya no sería una estructura militar, sería una estructura
pandillera. Y no, y es FARC chiquitas. La FARC también tiene una estructura militar. O sea, la FARC también controla el territorio, impone condiciones. En realidad es una FARC chiquita, de verdad. Pero de ahí a imaginar que son porque la tesis de Entesana resulta graciosa, porque dice los de Sendero son narcos puros, ¿ya? Por eso es que no atacan el oleoducto, dice. No lo atacan porque no les interesa, no les conviene. Entonces no atacarían tampoco los helicópteros. Pero dicen eso. Los helicópteros dicen que atacan porque no les han dado el cupo, ¿no? Bueno, ya. Si atacan el cupo, ya nadie les va a dar nada nunca, digamos. Ya, bueno, no atacan por eso, ¿ya? Y sin embargo, cuando se produce la muerte de los dos policías y el ataque a esta camioneta, lo que sugieren es que la camioneta estaba sola ahí porque había algún acto de corrupción. Y que parece que no se entendieron, y entonces eso se ha hecho en un enfrentamiento con narcos puros. Ya no de Sendero, sino narcos puros, sí, por el tipo de armamento y todas esas cosas. Los han matado porque no les han dado, no había acuerdo entre las partes. Eso es lo que sugieren. Entonces, hay narcos puros y hay narcos impuros. O sea, ¿y en qué consiste la impureza? ¿Cómo está? ¿Y en qué consiste la impureza? La impureza consiste en actuar bajo otro criterio, ¿no? Y eso es lo que estoy tratando yo de decir. Yo creo que además la confusión se extiende más cuando se involucra en esto el tema de Movarez, de los que están en la cárcel. ¿Qué relación tú crees que hay entre este grupo sobreviviente de Sendero y los Movarez, que sí, ahí sí yo creo que la relación es directa, ¿no? Está Crespo, el otro señor, etcétera. Bueno, yo creo que no hay ninguna relación entre uno y otro. Lo que hay es una relación entre Crespo, Viejo, con Guzmán. Ellos son gentes que han llegado a la conclusión de que ahora las armas se silencian, ¿no es cierto? No hay condiciones para lucha armada y que tienen que entrar a la política. En eso está el partido de Ismael Guzmán. El partido de Quispe Palomino, que es una escisión, ¿no? Está en otra cosa, está en la guerra, en su propia guerra. ¿Y cómo vas a salir de ese asunto? Si hubiese que tú hablas de estrategia, la falta de la estrategia estatal. Bueno, la estrategia estatal. ¿Al final vas a tener que negociar con ellos? No sé, mira, tú negocias con el que te impone negociar, con el que tiene fuerza para negociar. No negocias sobre la base de que te guste o no te guste. Yo no creo que a Santos de Colombia, Colombia, le guste negociar con la FARC, pero es un criterio realismo. Yo no sé, y no creo que estemos en ese tipo de situación en el Perú, de que los Quispe Palomino han alcanzado un nivel como poner esa condición. Pero en el otro sector, se está actuando también erradamente, porque lo que se está haciendo es tratar de que no se inscriban políticamente, no entren a trabajar al Estado, que es una forma de decirle no entren a trabajar en ninguna parte, porque una persona que está vetada en el Estado está vetada en la actividad privada. No hablen, no cuenten, no presenten. Sí, sí. Entonces, si yo les digo todo esto, yo les estoy diciendo a ustedes, no les queda otra alternativa que vuelvan a la guerra. Y lo que justamente se necesita es que haya una cuña que aísle lo más posible al grupo Quispe Palomino y ahí busques una solución al problema. Pero si tú quieres aumentar la idea, como hace algo Mariátegui y otros, de que desde los caviares para acá todos son lo mismo, ¿no? Entonces tú lo que estás haciendo es creando confusión, sembrando confusión, creando blancos falsos al Estado y conduciendo a que métodos que deben usarse en un lado se usen en otro, se cometen errores fatales. Y los errores fatales se están pagando por la forma policía, de todo esto acá. La gente más humilde, los soldados, los policías que están ahí. Bien, hacemos la última pausa, estamos conversando con Raúl Wiener, regresamos en un par de minutos aquí en Radicales Libres en la Mula TV. We'll be right back.
Continuamos en Radicales Libres, hoy miércoles aquí en La Mula TV. Estamos conversando con Raúl Binder acerca de varios temas de coyuntura, indulto, huelgas, Braen, narcoterrorismo. Y ahora vamos a terminar el programa conversando de la pareja presidencial, el poder, Raúl. Ahí ha habido, pues, hay una serie de interpretaciones, escenas, ¿no? que se discutieron en la escena del Pimpinela. Es decir, hay una serie de asuntos. ¿Cómo ves tú? ¿Tú crees que hay un gobierno, que nadie tiene demasiada influencia, que Ollanta responde más a esos impulsos, a lo de su esposa que a lo de él? ¿Qué pasa? Bueno, yo lo que creo es que este papel de Nadine ha sido un papel que ha sido pensado. No creo que sea una cosa así espontánea. ¿En qué papel? ¿El papel general? El papel de persona que tiene poder. Esa idea de la mujer que tiene poder, de la mujer que puede ser candidata, de la mujer que está presente en la política, ¿no es cierto? Pensado por... ha sido pensado por los asesores, etcétera, y por el propio Ollanta, aceptado. O sea, de lo que se trataba es de dar la idea de que hay sucesión, de que el nacionalismo, aunque no parezca, con el partido destrozado que tiene y con la representación parlamentaria pobrísima que tiene, sin embargo tiene sucesión, porque hay Nadine. ¿Cómo será esa sucesión? Nadie sabe, porque la existencia de la ley esa que prohíbe, permite que ella pueda negar por ahora esto y que otros digan que esa ley es anticonstitucional y no necesita más que una interpretación. Y aparte de eso, hay muchos medios que juegan a eso, ¿no? Lo impulsan. No, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que el fenómeno Nadine Poder, ¿no? Pareja Poder y todo eso, que no me parece que ha sido un puro fenómeno de la personalidad de Nadine. Sin embargo, sí se convierte en un elemento que se va al desarrollarse, se va convirtiendo en un elemento que genera su propia lógica. Y entonces la lógica de Nadine de sentirse importante, obligada a intervenir en todo, está a la vista, ¿no? O sea, no es que... Y ahí es donde empiezan los errores, ¿no? Que como aquel de los niños que llegaron de... Ahora, hace dos o tres semanas, después de lo de los niños y todo eso, llegó a un punto culminante, ¿no? El asunto, ¿no? Ella tuvo que salir y decir no, y estuvimos pasos detrás, etc. ¿Eso de hablar llevaba a replantear un poco esta estrategia que tú planteas? ¿O no, o es un... no. La escenita creo que tiene que ver con eso, donde el que queda pasos atrás es él, ¿no es cierto? Pero la escenita sí fue espontánea, parece que se pelaron, ¿no? Sí, pues claro, la escenita es una manera de ella de decir, mira, yo en público te puedo dejar te puedo dejar mal, ¿no? Porque finalmente el que queda mal parado es el presidente, ¿no? Por ser presidente y por ser hombre, ¿no? Que no puede, digamos, hoy agarrarle el brazo y decirle hoy, sí, ya le hubiera sido tremendo. Entonces, sí, estamos ante una situación en la que ella tiene iniciativa. Acaba de hacer ella una declaración de esas que hace por Twitter, felicitándose por el premio ese que le han dado a Castilla, ¿no? Claro, entonces ella aparece confirmando un rumor permanente que hay de que Castilla está ahí porque ella lo sostiene. Cosa que Salomón Lerner la cuenta de esta manera, de que Nadine llamaba por asuntos de Castilla a Lerner cuando era primer ministro. Y él le decía, este hombre es tan cobarde que no puede llamarme él mismo. Y entonces ese tipo de cosa permite darse cuenta de que... ¿Tú crees que hay tensiones por el poder entre Ollanta y Nadine? Yo creo que hay, sí creo que hay. Pero eso de que quién tiene más poder entre los dos, no, el poder que tiene Nadine es el que le concede Ollanta. Claro, ¿cierto? Y es el que se da en el marco de que Ollanta no la puede votar, ¿no?
Claro, porque también debe ser bien para él, ¿no? O sea, como presidente, que todos los días salgan esas cosas. O sea, debe ya generar ese algún grado de fricción ahí, ¿no? Es complicado ese asunto. Bueno, pero, ¿y eso cómo se va a seguir expresando entonces? ¿Tú crees que es una estrategia? Pero si es una estrategia, también mira, tiene lo que yo creo, yo lo que yo creo es que el vacío de partido político como Ollanta Humala es mayor que con Fujimori, que con Toledo. Tanto, sí. Sí, yo creo que sí. Que con Fujimori, porque Fujimori llegó y chao. Pero había una estructura, habían las marchas Chávez, empezaron a aparecer. Marta Chávez. Claro, y todas las marchas. Y, esto no tiene nadie. No, Torres y Torres Lara, claro. Ferrer, eso es. Había una estructura de gente Marcenada, con cierto nivel. Claro. Y hábiles. Aquí no hay nadie no, que aparezca como el segundo del presidente. Porque allá, en el caso de los ministros de derecha y neoliberales, claro, ellos salen con ahí, ¿no? Todos, agricultura, trabajo, producción, etc. Pero se nota que no son, pues, ni segundos ni parte de ellos mismos, ¿no? Hay una distancia entre Nadine y sus ministros. No, claro, es una ausencia de segundo en el gobierno, ¿no es cierto? Mira, Isla. Isla gana la presidencia del Congreso después de una serie de cabriolas para anularse a sí mismo. O sea, mira la talla de delegado como vocero. Para no ser Otárola es nada. ¿No es cierto? Entonces, mira lo de Urataz, como un loco. Condenado loco, Otárola, Sobón, ¿no? Y así por el estilo, no hay nadie que lo maneja. La única que hace así alguna cosita es la vicepresidenta Marisol, ¿no? Pero sí, pero poder. Claro, pero no es. Y la van a dejar a otra Sobón. Pero no la ubica a Marisol como a la segunda del gobierno. No, ni de lejos. No la ubica porque no. Ella expresa descontentos, ¿no? Y nada más. Entonces, visto así el problema, ¿qué es lo que está llenando el vacío? Lo que está llenando el vacío son militares, ¿no? Que no hablan. Que están ahí, hablan con él, ¿no? Que hablan al oído, hablan donde sea. Y que, tal como se vio en la década de los 90, no son puros militarotes. Esa idea de los militares hoy, ¿no? Debemos quitarnos la cabeza. Y así como hay el ejército, hay su competidor, que es la Marina, ¿no? Que tiene también inteligencia, tecnología. ¿No? ¿Qué es lo que estás queriendo decir? Que hay instancias del Estado que tienen la suficiente autonomía para producir ideas, programas, estrategias, proyectos, etc. Y a eso añádele la tecnocracia. Ah, no, la tecnocracia. Que ahora claro. Está clarísimo que no es no son tecnócratas, sino es una articulación. Lo que hay alrededor de Castilla es un ejército. Y cuando Ollanta habla con él, habla con todos. Le basta hablar con uno. Tú te imaginas, si Castilla tiene 8 ministros, gana cualquier votación pero no hay ninguna votación en el Consejo de Ministros. Lo que hay es una conversación previa entre Castilla y Ollanta, ya está todo acordado. ¿Quién se va a oponer? Más bien es el asunto. Y mire el rol de los empresarios, que dicen, nosotros no somos políticos, pero ya le hemos dicho al presidente que si no hay seguridad, que si no hay esto, que si no hay lo otro, etc. Y ellos dictan la política, porque son políticas de Estado las que dictan. Entonces es un vacío que está llenado por ese tipo de poder fáctico, de poder real, ¿no? Y entonces lo que uno tiene que considerar es que en ese marco, no es casualidad que Castilla aparezca tercero y que ningún otro ministro aparezca en la lista, que Villafuerte aparezca donde está apareciendo, que no es porque Villafuerte sea importante, porque yo creo que es un lleva y trae, sino porque es el hombre que simboliza eso que nadie sabe quiénes son los militares que están metidos acá, ¿no? Entonces, en un tipo de régimen así, tú puedes aparecer como Ollanta y Nadine los poderosos,
pero todo el mundo está diciendo que no tiene ningún poder de nada. O sea, si no se atreve, ¿no? Por ejemplo, en el indulto, ¿cuál es la hipótesis? En realidad tiene poco poder, ¿no? No, claro, ¿cuál es la hipótesis de que va a tratar de alargar lo más que pueda, que no va a querer tomar la decisión? Es como el estudiante que sacó mala nota y no quiere decírselo a su papá y va a tener que decirlo. Y va a meterse ahí en el lío de su gobierno. Raúl, muchísimas gracias por tu visita, qué bueno que estés por aquí bien y esperemos que estés por acá más seguido. Amigos, hemos estado con Raúl Binder conversando acerca de varios temas políticos y con ustedes hasta el próximo miércoles a las 8 de la noche, como siempre aquí en La Mula TV. ¡Chao!